Dios es bueno. God is good. Génesis capítulo 25. Genesis chapter 25. Creo que es. I believe it is. 27. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? En el versículo 27. Aleluya. 27:27. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Hermano, Dios le va a hablar y me va a hablar a mí de una forma poderosa hoy. Brother, God is going to speak to me in a powerful way today. Aleluya. Aleluya. Versículo 27 dice así. Verse 27 says like this. Y Jacob se acercó y le besó. And he came near and kissed him. Y olió Isaac el olor de su vestido. And he smelled the smell of his clothing. Y le bendijo diciendo. And blessed him and said. Le bendijo. Diga eso diciendo. Say saying. Otra vez. Once more. Dígalo duro, duro. Say it loud. ¿Qué le está dejando entender a usted? What is this letting you know? Que la bendición no es. That the blessing is not. La bendición es. The blessing is. Está agarrando ya. Are you catching on? Esto viene fuerte. This is coming strong. ¿Dónde me quedé? Where did I leave off? Diciendo. Saying. Mire el olor de mi hijo. Look at the smell of my son. Como el olor del campo. It's like the smell of a field. Que Jehová ha bendecido. Which the Lord has blessed. Dios pues te dé del rocío del cielo. Therefore may God give you the dew of heaven. Y de la grosura de la tierra. Of the fatness of the earth. Y abundancia de trigo y mosto. And plenty of grain and wine. Sirva ante pueblos. Let people serve you. Y naciones se inclinen a ti. And nations bow down to you. Sé señor de tus hermanos. Be master over your brother. Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. And let your mother's sons bow down to you. Maldito lo que te maldijeren. Cursed be everyone who curses you. Y bendito lo que te bendijeren. And blessed be those who bless you. Gloria a Dios. Glory to God. Vaya ahí mismo. Go right there. En el versículo 39. In verse 39. Versículo 37. Verse 37. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Lo tienen? Do you have it? Isaac respondió y dijo a Esaú. Then Isaac answered and said to Esau. He aquí yo le he puesto por señor tuyo. Indeed I have made him your master. Y le he dado por siervo a todos tus hermanos. And I made all your brethren servants. De trigo. With grain. De vino. With wine. Le he provisto. I have sustained him. ¿Qué pues? What now? Te haré a ti ahora, hijo mío. Shall I do for you, my son? Y Esaú respondió a tu padre. And Esau said to his father. No tiene más que una sola bendición. Have you only one blessing? ¿Te está oyendo? Are you hearing? No tienes solo una bendición. Do you have only one blessing? Padre mío. My father. Bendíceme también a mí. Bless me as well. Padre mío. Oh, my father. Y alzó Esaú su voz y lloró. And Esau lifted up his voice and cried. Entonces Isaac su padre habló y le dijo. Then Isaac his father said to him. He aquí será tu habitación en grosura de tierra. Behold, your dwelling shall be of the fatness of the earth. Y el rocío de los cielos de arriba. And of the dew of the heaven from above. Por tu espada vivirá y a tu hermano servirás. By your sword you shall live and you shall serve your brother. Y sucederá que cuando te fortalezca. And it shall come to pass when you strengthen que yourself. Descargará su yugo de tu selví. That you shall break his yoke from your neck. Padre, gracias. Father, thank you. Te bendecimos. We bless you. Te damos gracias por todo lo que va a hacer esta tarde. We give you thanks for everything you're going to do on this afternoon. Trae revelación de tu palabra. Bring revelation of your word. Háblanos fuerte al espíritu. Speak strong to us in the spirit. Háblanos al corazón. Speak to our heart. Revélanos tu palabra y nuestro destino en ti. Reveal to us your word and your destiny in y llévanos a entender and take us to understand el valor de tu palabra. The value of your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Puede sentarse. You can sit down now. Yo quiero que usted le diga bien fuerte a su hermano. I want for you to say loud to your brother. Una palabra. A word. Y es esta. And it is this. Dígale una palabra. Say one word. Te persigue. Follows you.
Dígalo duro. Say it loud. ¿Y el pastor de jóvenes dónde está? And where's the youth pastor? Una palabra. One word. Te persigue. Follows you. Dígalo hasta que usted lo crea. Say it till you believe it. Yo estaba, y como subtítulo le voy a predicar, and as a subtitle I was going to preach, Dios me hará justicia. God will give me justice. Dígalo duro, Dios me hará justicia. Say, God will give me justice. Okay. Yo tengo aquí, I have here, una cámara, a camera, para poder presentárselo, to be able, a car to pretend to you, algo que fue lo que motivó por el Espíritu esta palabra. Something that motivated me by the Spirit for this word. Si pueden hoy traerme la cámara, se lo agradezco. If you can bring the camera towards me, I'd appreciate it. Y ponerlo aquí. And place it here. Okay. Bueno, si no lo ponen, está bien. Como quiera, estamos en victoria. However, we're in victory. Estamos en victoria. We're in victory. Sin cámara y con cámara. With camera or without camera. Esto que está aquí. This that is here. Es una palabra que puede cambiar el destino a una gente. It's a word that can change the destiny of a person. ¿Dónde que estoy por fin? Where am I? Sí, yo sé, pero ¿dónde cama? Okay, tráela para acá. Bring it towards me. Lo único que quiero es que la visita y lo que están. Entrala, mijo, entrala sin miedo. Okay, llega hasta allá. Bueno, pues nosotros vamos para allá. Lo que dice aquí es, what it says here is, la solución es Jesús. The solution is Jesus. ¿Cuántos creen eso? How many believe this? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus said, I am the way, the truth, the life. El que viene, el que viene y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No one comes to the Father except by me. Y dice, siente que en tu vida hay injusticia. And it says, do you feel in your life there's injustice? Aflicción. Affliction. Tristeza. Sadness. Enfermedad. Sickness. Necesidad. Need. Herida. Wounds. Odio. Hatred. Entonces ponemos un puente para que esa gente pase de ahí al otro lugar que se llama gracia. So we put a bridge for that can pass to a place called, we call el puente grace. Se llama la gracia de Dios. The bridge is called the grace of God. Y le decimos, en Jesús tienes justicia. And we say, in Jesus you have justice. En Jesús tú tienes paz. You have peace in Jesus. En Jesús tú tienes gozo. In Jesus you have joy. En Jesús tienes salud. In Jesus you have health. Prosperidad. Prosperity. Perdón. Forgiveness. Y amor. And love. Y tenemos muchos versículos más que tenemos aquí. And we have more verses on the back as well. En esta semana yo fui a pararme a beber un jugo de un lugar por aquí cerca. This week I went to grab some juice and I drank it at a place over here. Y había un muchacho pidiendo. And there was a guy asking for begging. Jovencito como de 17, 18 años. Young around 17, 18 years old. Y cuando él estaba pidiendo, yo de una vez puse en mi mente, dale eso. And when he was asking, I was in my mind to give him something. Y darle una palabra. And to give him a word. Y cuando él me pidió, le dije, cuando yo regrese te doy algo. And when he said, when I come back, I'll give you something. Bueno, yo terminé de comprar mi jugo, regresé. So I finished buying my juice, I came back. Y decidí darle $2. And I decided to give him $2. $2. $2. Cuando salgo, le digo, antes de darte tus $2. I said, before I give you these $2. Yo quiero darte esto. I want to give you this. Y usted sabe que cuando usted le va a dar cuarto a alguien, se lo reciben. And you know, when you give money to someone, they receive it. Te lo va a recibir. And they're going to receive it. Porque si no, él le dice, no me va a dar los cuartos. Because if not, then they say, don't give me the money. Entonces, yo agarré, y como yo estaba en posición de autoridad, because I was in a position of authority, le prediqué por 5 minutos. I preached to him for 5 minutes. Si quería mis $2. With holding my $2. Y tenía que oírme. And he had to hear me. Porque yo le estoy dando $2. So I give him $2. Bueno, el tipo me miraba y decía, este tipo no va a terminar. So he's looking at me, he's like, oh, he's not going to finish. Y yo tiene que oírme, estoy en autoridad ahora. You have to hear me. Tú necesitas esto. You need this. ¿Qué pasa cuando ya le predico, le entrego eso? What happens after I preach and give him le doy los $2. And I give him the $2. Doy reversa. And I hit a reverse. Y me doy cuenta que lo que está en el piso es esto. And I realize what's on the floor is this. Y está doblado. And it's bent and crushed. Y lo que él tiene en la mano es esto. And what he has in his hand is this, the money. Y está contándolo. And he's counting it. Todo lo que había pedido. Everything he had asked. A ver si le está haciendo bueno el negocio. To see if his business is going good.
¿Cuántos están aquí? How many are here? Y yo viendo eso, and me seeing this, el Señor me habló. The Lord spoke to me. Y me dijo, eso no es él solamente. He said, that's not only him. La iglesia mía es así. My church is like this. Lo que yo le hablo, what I speak, ellos lo tiran. They ask for it. Pero cuando se trata de dinero, but when it's about money, ellos lo reciben y lo guardan con todo el corazón. They receive it and keep it with all their heart. Entonces yo como una persona que calcula y que pienso, so me as a person who calculates and thinks, yo me puse a pensar en una verdad. I began to think of a truth. ¿Cuánto le durará $2? How long would $2 last them? ¿Cuánto le durará $2? How long would $2 last? Buena pregunta. Good question. Sí. ¿Qué usted puede comprar con $2? What can you buy with $2? ¿Ah? En Santo Domingo una masita y un refresco. And aleluya. Like a drink and something to eat. Y esto todo, y esta masita, este refresco se va a ir para la letrina. And then it's going to go to the restroom after you eat it. La pregunta es, the question is, ¿cuándo se acabará una palabra de Dios? When will the word of God finish? ¿Cuándo se terminará esa palabra? When will it run out? Yo acabo de decirle algo a usted. I just said something to you. ¿Por qué la gente desprecia la palabra de Dios? Why do people reject the word of God? Porque este mundo está bajo una ceguera espiritual. Because this age is under a spiritual blindness. Y creen que esto, and they think that this, tiene más poder que esto, has more power than that. Esto nunca te saldrá, te sacará de ser un mendigo. This will never take you out of being a beggar. Aunque te den un millón, even if you have a million, sigue siendo un mendigo mentalmente. You will still be a beggar mentally. Pero la palabra de Dios, but the word of God, sin un peso, without a dollar, te saca una mentalidad de mendigo. Will take you out of a mentality of a beggar. Porque la riqueza de Dios, because the richness of es la God que enriquece, is the one that enriches. Y no añade tristeza ni dolor. It does not add sadness or pain. Santo. Holy. Entonces nosotros hoy yo quiero hablarles sobre eso. So I want to speak to you about this. A ti te persigue una palabra de Dios. A word is following you. Sarra Masaya. A ti te persigue una palabra de Dios. A word of God is following you. A mí no me persigue el dinero. Money does not follow me. A mí me persigue una palabra de Dios. A word of God follows me. La palabra produce el dinero. The word produces money. Pero el dinero no produce palabra. The money does not produce a word. Es la palabra que produce economía. It is the word that produces economy. Dios mío. My goodness. Entonces va a poner fuerte. This is going to get strong. ¿Cuántos están listos? How many are ready? Dios mío, gracias que Minor va a venir mañana a arreglar esto. Thank you, because Minor is going to come and fix this tomorrow. Vámonos a Génesis otra vez. Let us go to Genesis again. Y quiero hoy fluir como Dios nos ayude. And today I want to flow how God helps us. Mano, el mundo está muy corrompido. My brothers, the world is very corrupt. Y más corrompido está la iglesia. And the church is even more corrupt. Por eso el juicio tiene que venir por la casa. This is why the judgment has to come by the house. Porque a veces nosotros ignoramos una palabra de Dios por un trabajo. Sometimes we ignore the word of God because of a job. Y decimos, bueno, la bendición mía es el trabajo. And we say, my blessing is my job. Porque eso es lo que usted ve. Because that's what you see. Yo quiero decirle que está equivocado. I want to tell you that you're mistaken. La bendición suya es, your blessing is, que una palabra de Dios te persigue. That a word of God follows you. Que una palabra de Dios te persigue. That a word of God follows you. Dios mío. My goodness. Yo estudiando esto, me studying this, le dije al Señor, háblame. I said to the Lord, speak to me. Y enséñame algo aquí que yo nunca he entendido de esta historia. And teach me something here that I've never understood of this story. Y el Señor me dijo, and the Lord said to me, desde el inicio de la creación, since the beginning of creation, todo ha sido establecido por palabra. Everything has been established by a word.
Antes de que hubiera dinero, before there was money, se compraba con palabra. You would buy with a word. Yo te doy un chivo. I give you a goat. Yo te doy trigo. I give you wheat. Y hacían intercambio. And that's how you did the exchange. Era palabra. There was word. El dinero, money, ha venido para corromper la mente. Has come to corrupt the mind. Porque nosotros entendemos que vamos, somos prósperos cuando tenemos dinero. Because we understand we're prosperous when we have money. Y es por eso que usted y yo trabajamos tan fuerte. And this is why you and I work so hard. Y no es que no tenemos que trabajar. And it's not that we don't have to work. Hay que trabajar. You have to work. Pero tiene que entender de que lo que a ti te va a venir, but you have to understand what is coming to you, no es por el trabajo. It's not because of the job. Es por lo que Dios dijo de ti. It's because what God has said of you. Y yo quiero explicárselo en la vida de Jacob. And I want to explain it to you in the life of Jacob. Jacob es el menor de dos hermanos. Jacob is the youngest of two brothers. El que recibe la bendición del papá es Esaú el mayor. The one who receives the blessing of the father is Esau the older. Vámonos y por partes sin emocionarnos para que usted entienda. Let's go by part so we won't get emotional and you understand. ¿De qué consistía la bendición? What did the blessing consist of? La bendición consistía en algo, en una sola cosa específica. It consisted in one specific thing. En ser señor de la tierra. In being lord of the earth. ¿Usted entendió eso? Did you understand this? Dios le dijo a Abraham, God said to Abraham, en tu simiente, in your seed, yo bendeciré todas, I shall bless all, no alguna, not one, toda la familia de la tierra. All the families of the earth. Esa era la palabra, that was the word, que se declaró sobre Abraham. That was declared over Abraham. Abraham recibe esa palabra, Abraham receives this word, y luego se la pasa a Isaac. Then passes it on to Isaac. Isaac ahora tiene que pasársela a sus hijos. Now Isaac has to pass on to his children. Él tiene dos hijos. He has two children. Uno de ellos es Esaú. One named Esau. Y el otro es Jacob. And the other one is Jacob. Esaú está supuesto a recibir esa palabra. Esau was supposed to receive that word. ¿Ser qué? ¿Ser qué? To be what? Señor, diga Señor. A Lord. Say Lord. Palabra. Word. Yo quiero que usted me entienda, Jacob, hoy. I want you to understand me, Jacob, today. Dios le habla. God speaks. Una palabra a quién? A word to who? Venga conmigo. Está aquí. Come with me. Abraham. To Abraham. ¿Qué fue lo que le dio? What did he give him? ¿Una qué? A what? A word. ¿Y qué hizo esa palabra? And what did that word do? Salió de Ur. He came out of what? De Ur. From Ur. Sin nada. With nothing. Sin nada. With nothing. Con sus familiares. With his family members. Pero salió con qué? But he came out with what? A word. No tengo nada. I don't have anything. Pero tengo una. But I have it. Que me that follows me. Wow. My God. Dios mío, espero que alguien coja esto hoy. My goodness. Llega a una tierra de los egipcios. He reaches the land of the Egyptians. Ahí él llega. There he arrives. Y hace pasar a Sara como su hermana. And he makes Sarah appear as his sister. Y cuando la hace pasar como su hermana, and when he disguises her as his sister, Faraón casi se acuesta con ella. Pharaoh almost sleeps with her. Dios se le aparece. God appears to him. Y le dice, ¿qué tú vas a hacer? And he said, what are you going to do? ¿Tú quieres que yo mate a todos los egipcios aquí? Do you want me to kill all the Egyptians here? ¿Quieres que te mate a ti? Do you want me to kill you? Cuídate de tocar esa mujer. Keep yourself from touching that porque woman. Ella es profeta. Because she's a prophet. Y este que está aquí. And this one who is here. Es bendito por mí. Is blessed by me. Come on. Una palabra. A word. Perseguía. That was following. Abraham. Abraham. Él le dice. He says. Dios le dice a ese faraón. God says to that Pharaoh. Tiene que devolverle. You have to return back to him. Por el pecado que ha hecho. Because of the sin you have committed. Y dice la Biblia. And the Bible says. Que Abraham salió riquísimo. That Abraham came out rich. En vaca. In cows. En toro. In bulls. En oro. In gold. En plata. In silver. Wow. My goodness.
Diga que al lado una palabra me persigue. Say which next, a word follows me. Una palabra me persigue. A word follows me. Llega a otro lugar. He goes to another place. Pasa lo mismo. And the same thing happens. Y Dios le dice. And he says. ¿Sabe lo que Dios hizo? You know what God did. ¿Usted está aquí? Are you here? Le cerró el vientre. He closed the womb. A todas las mujeres del país. Of all the women in that nation. Y dijo, hasta que Abraham no ore por ti. He said, not until Abraham prays for you. Ni uno de este lugar tendrá hijo. No one in this place shall have children. Lo que Dios le estaba diciendo. What God was saying. Esta nación va a desaparecer. Is that this nation is going to disappear. Si tú no te humillas delante de quien yo he bendecido y he dado mi palabra. Humble yourself before the person he received the word. Ahora la pregunta es. Now the question is. Abraham mintió. Did Abraham lie? Porque él dijo, es mi hermana. Because he said, she's my sister. Pero diga una palabra. But say a word. Me persigue. It's following me. Dios mío. My goodness. Yo creo que ya podemos irnos. I believe we can already leave. ¿Sí o no? Yes or no. Vayan conmigo, vamos a leer. Go with me, let's read. Yo me he dado cuenta. I've realized que a mí la bendición mía no es mi capacidad. That my blessing is not my ability. La bendición mía es que tengo una palabra que está conmigo. My blessing that I have a word with me. Que aun mis errores, that even in my mistakes, Dios lo torna para bien. God changes it for good. Porque una palabra está sobre mí. Because a word is over me. Porque lo que me maldicen, because what curses me, caen en maldición. Falls into a curse. Yo no tengo ni que maldecirlo. I don't have to curse. Porque ya Jehová me bendijo. Because the Lord has already blessed me. Y la palabra que se le dio a Abraham, and the word that was given to Abraham, es la palabra que se cumplió en Cristo Jesús. Was the word that was completed y in yo Christ estoy Jesus. En Cristo Jesús. And I am in Christ el Jesus. Que te bendijere, the one who blesses, será bendito. Will be blessed. Y el que te maldijere, and the one who curses you, será maldito. Will be cursed. Dios mío, ¿por qué usted se asusta cuando me están maldiciendo? My goodness, why do you get scared when they curse? A usted no le cabe maldición. You don't fall into curse. A usted no le cabe maldición. You don't fall into curse. Porque ya usted fue bendito del Señor. Because you already blessed of God. Una palabra me persigue a mí. A word follows me. Emasa que vasaya. Santo. Holy. Santo. Holy. Yo a veces digo, Señor, con todos los defectos y errores que yo tengo. ¿Cómo es que tú me has traído hasta aquí? Y el Señor me responde. Porque una palabra te está persiguiendo. Porque una palabra que yo hablé antes te está persiguiendo a ti. Yo voy a hacer que mi palabra se manifieste en tu vida. Entonces no somos bendito por el trabajo. So we're not blessed because of our job. Somos benditos por lo que Dios dijo. We're blessed by what God has said. ¿Qué Dios dijo de usted? What did God say of you? Oiga esto. Listen to this. Lo más importante suyo. The most important thing of you. Es saber qué Dios dijo. Is to know what God has said. Saber qué Dios dijo. And to know what God has said. Shakara Masaya. Isaac le dice a Saúl. Isaac le dice a Saúl. Isaac says to Esau. Ven, hijo mío, que te voy a bendecir. Come, my son, because I'm going to bless you. Estoy a punto de morir. And he was at the point of dying. Él se embala. He goes, he runs away. Va a buscar. He comes back. Él va a buscar. He goes to look. El becerro. For a goat. Para recibir la bendición. To receive the blessing. Note este detalle. Notice this detail. Dios mío. Dios, no, aquí cuarto. Están buscando cuarto, pero. Wilmy. Hermano, mire. Dios le dice a Saúl. God says to Esau. Ve que te voy a bendecir. Come because I'm going to bless you. ¿Qué fue lo que le dijo? What did he say? ¿Te voy a qué? I'm going to what? Oye, y hay más ahí. Te voy a bendecir. I'm going to bless you. Ben Hewell. Hewell es Saúl. Hewell is Esau. Pero Esau se va. But Esau goes. Viene Jacob. Jacob comes. Ben Jacob. Come Jacob. Y Jacob viene a buscar qué? And Jacob comes to what? Bendición. Receive a blessing. Te hinca. He kneels down. Y le dice, ¿quién tú eres? He says, who are you?
Y le dice, yo soy Esaú. He said, I'm Esau. Habladorazo. Liar. Porque no era Esaú, era Jacob. Because it wasn't Esau, it was Jacob. ¿Y cómo lo encontraste tan rápido? And how did you find it so quickly? Porque Dios me bendijo. Because God blessed me. Y me lo presentó rápido. And presented to me quickly. Le dice, okay, déjame, acércate a mí. He said, come close to me. Habla como Jacob. Speak like, you pero speak tú like hueles como Esaú. But you smell like Esau. Eso está ahí, ahí para predicar por dos días. Déjame tocarte. Let me touch you. Porque Esaú es belloso. Because Esau is, y Jacob el ampiño. Is hairy and Jacob was hairless. Y dice, and he says, este es Jacob, este es Esaú. This is Esau. Y mire. And look. Isaac ya era rico. Isaac was rich. Usted no lo ha agarrado todavía. You didn't grab it yet. Esto representa la riqueza de Esaú. This represents the richness of Isaac. 1,000 vacas. 1,000 cows. 2,000 becerros. 2,000 goats. Rico en oro. Rich in gold. Rico en plata. Rich in silver. Isaac no dice. And Isaac doesn't say. Siervo. Servant. Tráigame toda la herencia. Bring me all the inheritance. Él no dice siervo. He doesn't say servant. Tráigame la herencia. Bring me the inheritance. Que voy a bendecir a Esaú. That I'm going to bless I Esau. Porque para ello, because for them, la bendición, the blessing, no es vaca, was not cows, no es toro, bulls, no es oro, not gold, no es plata, not silver, no es nada de eso. Eso es añadidura. That is addition de la palabra. To the word. Dios mío, usted está aquí. My goodness, are you here? Y él agarra esto. And he grabs this. Y dejen eso ahí. Leave me that there. Y le dice. And he says, hijo mío. My son. Dios mío, usted tiene que recibir esto. You have to receive this. Hijo mío. He said, my son. Dios te dé. God sees you. Hermano, oiga la palabra clave. Listen to the key word. Dios te dé. God give you. Del rocío del cielo. Of the dew of heaven. ¿Usted sabe? Si el rocío se para, ¿usted sabe lo que se paró? Do you know what the dew stops? You know what happens? Todo lo que produce vida aquí en la tierra. Everything that produces life on earth. Dios mío, siento unción, pero quiero predicar tranquilo. I feel anointed, but I want to preach. Lo que le está diciendo, what he's saying is, que lo que produce vida, vegetación, lo que produce los animales, lo que da vida, life, vegetation, what gives esté life, sobre ti todos los días de tu vida. Be over you all the days of your life. Messiah, que eso te persiga. That, that follows you. Que el rocío de Dios esté sobre ti. The dew of heaven is over you. Oiga esto. Listen to this. Y después dice. Then it says. Y que la grosura de la tierra. That the fatness of the earth. Tenga en abundancia. You will have it in abundance. De grano. From grain. Y de mosto. And of wine. Le estaba dando grano. Was he giving him grain? Le estaba dando mosto. Was he giving him wine? Le estaba dando. He was giving him. Le estaba dando. He was giving him. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? What has God given to you? Dios te ha dado palabra. God has given you a word. Yo le voy a preguntar a usted, ¿qué tiene más poder, la palabra de Isaac o la de Dios sobre tu vida? What has more power, the word of Isaac or God's over your life? Sigo. Continue. ¿Lo hizo Señor de qué? He made him Lord of what? Del cielo. Of heaven. Y de la tierra. And of the earth. En una palabra. In a word. Sigo. Continue. Después dice. Then he says. Ven. Come. Sírvante. Serve. Pueblos. Your peoples will serve you. No un pueblo. Not one people. Sírvante. He said. Pueblos. Peoples. Pótrense de ti, delante de ti. And they will bow before you. Wow. Oh, ¿tú te quedas ahí? Pótrense delante de ti. They will kneel down before you. Naciones. Nations. Sé Señor. Be Lord. De tu hermano. Of your brother. ¿De quién? Of who? ¿De quién? Of who? De Esaú. Of Esau. Dios mío, esto viene bueno. This is coming good. Inclínense ante ti. May they bow down before you. Los hijos de tu madre. The children of your mother. Maldito lo que te maldijeren. Curse the one who curses you. Y bendito. And blessed. Lo que te bendijeren. The one who blesses you. Gracias. Thank you. Separa Jacob.
Jacob gets up. Se limpia el polvo. He cleans the dust off of him. Y se va. And he goes. ¿Tengo qué? I have a what? ¿Tengo qué? I have a what? ¿Tengo qué? I have a what? Oye, le estoy soltando algo. ¿Tengo qué? I have a what? Yo no necesito vaca. I don't need cows. Donde quiera que yo vaya. Wherever I go. Me persigue. It's following me. Una palabra. A word. Donde yo no tengo que llegar a Estados Unidos. I don't have to reach the United para States ser próspero. To be prosperous. Cuando tengo una palabra. But I have a word. Que me está persiguiendo. And it's following me. No es la nación. Not a nation. No es la nación. It's not the nation. Es quien porta la palabra. It's what the word is carrying. Dios mío. My goodness. Cuando usted entra a su trabajo. When you enter your job. Su trabajo. Your job. Es próspero. Is prosperous. Por causa suya. Because of you. Yo no sé si usted creyó eso. I don't know if you believe that. Note que cuando usted entra a su trabajo. Notice that when you're at your comienzan job, a llegar negocio. Business begins to come. ¿Usted sabe por qué? Do you know why? Porque usted porta una palabra de bendición. Because you carry a word of blessing. Lo que pasa es que la iglesia tiene que creer. What happens is the church has to que believe. Dios no es mentiroso. That God is not a liar. Que Dios cumple lo que ha prometido. God completes what he promises. Dios mío. My goodness. ¿Están aquí? Are you here? Llega Esaú. Esau comes. Y le dice, Padre. And he says, Father. Vengo para que me dé mi bendición. I come to give you my blessing. Y Esau, Isaac se queda turbado. And Isaac is troubled. Y dice, ¿quién eres tú? He said, who are you? Yo soy Esaú, tu hijo. He said, I'm Esau, your son. Le dijo, pero yo acabo de bendecirte. He said, but I've just blessed you. No, no fue a mí. He said, no, it wasn't me. Fue a Jacob. It was Jacob. Se molestó. He got bothered. Y dice él. And he says, bien llamaron su nombre. You have called his name. Me robó la primogenitura. He stole my birthright. Y ahora me roba la bendición. And now he steals my blessing. Qué ladronazo es. What a thief he is. Me la roba. You stole it. Oiga la palabra. Listen to the word. Padre. Father. Y no tiene otra bendición. And don't you have another blessing? Y le dice, hijo. And he says, son. Lo siento. I'm sorry. No tengo otra bendición. I don't have another blessing. Solo tengo una. I only have one. Tú serás siervo de tu hermano. You will be a servant to your brother. Yo no sé si usted me está creyendo esta cuestión. I don't know if you believe in me in this. Dios mío. My goodness. En una traducción dice, in the translation it says, el rocío del cielo, the dew of heaven, se te va a negar a ti. It's going to be denied from you. Y la grosura de la tierra será difícil que te dé comida. It will be difficult for you to eat from it. Wow. My goodness. Y le dice, and it says, pero le da una esperanza, pero cuando te fortalezca, it says, but when you strengthen yourself, te va a quitar a tu hermano de arriba. You will take your brother up off of you. Wow. ¿Estás aquí? Are you here? Hasta ahí todo estuvo lindo. Until there everything was pretty. Hasta ahí todo estuvo perfecto. Until there everything was perfect. Hasta ahí. Until there. Todo el mundo está gozoso. Everybody was joyful. Pero aquí entra la verdadera revelación. But here is where the real revelation comes. ¿Está listo? Are you ready? ¿Qué Jacob tenía? What did Jacob have? ¿Y qué más? And what else? Más nada. Nothing. Esau dice molesto. Esau gets bothered. Lo voy a matar. And he says, I'm going to kill him. ¿Qué va a hacer? What is he going to do? ¿Y qué hace Jacob? And what does Jacob do? Le dice la mamá. What does his mother say? Vete de aquí. Leave from here. Porque tu hermano ciertamente se va a consolar matándote. Because your brother will be consoled and you're vete killing. Donde Labán. Go to Laban. Y está ahí un tiempo. And stay there for a while. ¿Sale Jacob? Jacob comes. ¿Cómo salió Jacob? Where does Jacob go? Con la ropa puesta. With his clothes on him. Porque salió apurado. Because he left in a rush. Sin más nada. With nothing else. Par de vasijas de agua. A couple of jugs of par water. Par de comida. So a little bit of food. Y sale sin nada. And he leaves with nothing. Yo no sé si usted me está entendiendo. I don't know if you're understanding me. Usted no necesita mucho. You don't need much. Usted necesita una palabra. You just need a word. Una palabra. One word. Que te persiga. That follows you. Dios mío, sale caminando. And he leaves walking. Derrotado. Destroyed.
Estoy hablando a alguien. I'm speaking to someone. Huyendo. Fleeing. Temeroso. Fearful. Engañador. Deceiver. En el desierto. In the desert. Abandonando su casa. Abandoning his home. Yendo a ser ahora siervo de otro. I'm going to be a servant of another. Teniendo una palabra de ser Señor. Having a word of being a Lord. Dios mío, usted está aquí. My goodness, are you here? Sale siendo todo lo contrario. He leaves being everything opposite. A la palabra que Dios le habló. To the word that God spoke to him. Dios mío. My goodness. Él sale. He leaves. ¿Y esa fue la palabra de quién? And that was the word of who? De Isaac. Of Isaac. ¿Fue buena la palabra de Isaac? Was the word of Isaac good? Muy buena. It was good. Pero yo quiero más la de Dios. But I want more from God. La de Isaac se va a cumplir. Isaac is going to be completed. Pero la de Dios es poderosa. But the one of God is powerful. Y él va de camino. And he's on the way. Y dice la Biblia. And the Bible says. Que se le apareció Jehová. That the Lord appeared to him. Usted está aquí. Are you here? ¿Por qué se le aparece Jehová? Why does the Lord appear to him? ¿Por qué se le aparece Jehová? Why does the Lord appear to him? Porque el Padre. Because the Father. Le soltó la palabra a. Unleashed the word to who? A Jacob. Amor. To Jacob. Dios le dice. God says to him. Jacob. Jacob. Yo soy el Dios de tu padre. I'm the God of your fathers. Y del temor de Isaac. And of your Isaac. Esta tierra. This land. Que tú estás durmiendo. That you are sleeping in. Te la daré a ti. I will give it to you. Y tu descendiente. And your descendants. Serán como la arena del cielo, de la tierra. Will be as the sand of the earth. Y le da una palabra que a mí me quedó. Me dejó loco. And he gave me, he said a word that made me go crazy. Vamos a buscarla. Let us look for it. Génesis 28:14. Genesis 28:14. ¿Lo tienen? Do you have it? ¿Sí o no? Yes, bueno, or no. Está aquí. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Also your descendants shall be as the dust of the earth. ¿Cómo será su descendencia? How will his descendants be? ¿Y qué es eso? And what is that? ¿Cómo es? How, what is it? A lot. Mucha. A lot. Miren lo que sigue diciendo. Look at what it continues to say. Lea. Read. ¿Y te extenderá dónde? You shall spread abroad. Wow. ¿Usted está aquí? Are you here? Mire, ¿sabes por qué yo no me quiero? Yo tengo revelación que me está fluyendo para disparar esto, pero yo no me quiero emocionar. But I don't want to get emotional. Porque la emoción se pierde en la palabra a veces. Because in emotion the word gets lost sometimes. Y yo quiero que usted entienda esto. And I want you to understand this. Jacob. Jacob. No era nada. Was nothing. Sin antes de la palabra. Before that word. Como usted no es nada. As you are nothing. Como yo soy nada. As I am nothing. Antes de que Dios hablara de nosotros. Before that God has spoken to us. Lo que a ti te va a hacer grande. What is going to make you great. Es lo que Dios dijo de ti. Is what God has said of you. Vamos aterrizando. Let us go landing. Entonces Jacob es bendito. So then Jacob is blessed. Su simiente bendita. His seed is blessed. Y su bendición va a llegar a toda la tierra. And his blessing is going to reach all the earth. Al norte. To north. Al sur. To the south. Al este. To the east. Y al oeste. And to the west. ¿Qué está entendiendo? Are you understanding? Yo lo que quiero que usted entienda hoy. What I want you to understand today. Es que cuando Dios te habla. Is that when God speaks to you. Todo lo que a ti te pase. Everything that happens to you. Va a servir para su propósito. It's going to serve for your purpose. Usted tiene que entender esto. You have to understand this. Cuando Dios le habla a Jacob, when God speaks to Jacob, de que él iba a estar en el norte, el sur, el este y el oeste, it's going to be in the north, south, east, and west. ¿Cómo Dios? How is it that God sacó la descendencia de Jacob, took out the descendants of Jacob, a todo el mundo, to all the world. Revelación. Revelation. Por desobediencia. Because of disobedience. El pueblo desobedece. The people disobey. Y Dios dice. And God says. Lo voy a esparcir. I'm going to disperse them. Por rebelde. Because they're rebellious.
Hermano, más que rebelde, brother, more than being rebellious, era cumpliendo la palabra profética que Dios le dio a Jacob. It was completing the prophetic word given te to voy Jacob. A esparcir al norte. I'm going to spread you to the north. Te voy a esparcir al sur. To the south. Te voy a esparcir al este. To the east. Come on. Yo no sé si yo estoy hablando ahí. Cuando esta gente pecan en Babilonia, these people sin in Babylon, Dios lo esparce a Babilonia. God expands them to lo esparce a España. Spreads them to Spain. En el 1500 se le mete a esta reina que tiene que perseguir a los judíos y Colón sale como un loco siendo judío. No, Colón, que tú estás aquí, Colón. Colón sale. Colón comes out y comienza a navegar, and begins to navigate, no sabiendo, not knowing, que está cumpliendo una palabra profética de Dios. Yo no sé a qué le estoy hablando ahora. Que le dio a Dios a Jacob. That God gave to Jacob. Tú vas a tener gente people, en el norte, in the north, en el sur, in the south, en el oeste in the east, y en el este, in the west, por toda la tierra. Donde haya tierra, tiene que haber un judío. Donde haya tierra, tiene que haber un hijo de Israel. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Yo siento profetizarle. Lo que parece tu peor persecución es tu mayor bendición. Porque cómo Dios bendice a alguien si tú no llegas a ese lugar. ¿Usted sabe por qué Abraham llegó a Canaán? Abraham llegó a Canaán porque Noé maldijo a Canaán. Lo que sea maldito, Dios va a traer una bendición para cambiar el curso de ese lugar. Usted no me agarró. You didn't grab me. Solo Analia se motivó porque sabe la historia. Only Analia got excited. Cuando Caán vio la borrachera de su padre, Caán, Noé maldijo a Caán, a Canaán. Canaan. Noé maldijo a Canaán. He cursed Canaan. Dios dice, God says, tranquilo. Be calm. Voy a llevar a alguien que lo que ha sido maldito cursed, lo traiga en bendición. I'm going to bring him a blessing. ¿Está aquí? Are you here? Dios viene y bendice. God comes and blesses todo aquello, all those que el hombre ha maldito. That man has cursed. Maldecido. Por eso Dios le dice a Jacob, this is why God says to Jacob, en tu simiente in your seed, serán benditas, it shall be blessed, toda la familia de la tierra. All the families of the earth. La promesa es the promises, que todos sean benditos. They all be blessed. Wow. My goodness. Lo que te estoy diciendo es, what I'm saying is, que nada pasa por casualidad. That nothing happens by coincidence. Todo pasa porque hay un propósito divino en Dios. Everything happens because there's a divine purpose in God. Sale Jacob corriendo. Jacob goes running. Y ya Dios le habla lo que va a hacer con él. And God speaks of what he's going to do with him. Note esto. Notice this. Llega donde Labán. He goes to Laban. ¿Qué fue él a hacer donde Labán? What did he go to do at Laban's? ¿Sé señor? Be lord. ¿O sé siervo? Or be a servant. Antes de ser señor, before being lord, tiene que aprender a servir. You have to learn how to serve. Antes de ser grande, before being great, tiene que sentir lo que es ser pequeño. You have to feel what it means to be little. Así opera Dios. That's how God operates. Dios lo pone a servir, Labán lo pone a servir siete años. Laban makes him serve 7 years. Por una mujer. For a woman. Wow. Dios mío. My goodness. Usted está aquí. Are you here? Hasta calor me está dando ya. Even, I'm getting hot already. Me suelto. Oye, estaba loco porque alguien me diga, porque esto estaba caliente. ¿Usted me está siguiendo? Are you following me? Porque no se vea lo que Dios dijo hoy. Because although it's not seen what God has said today. No quiere decir que una palabra no te está siguiendo. It doesn't mean that word is not following you. Porque no se vea lo que Dios dijo hoy. Because even though it's not seen what no God quiere has decir said, que Dios no ha dicho algo de tu vida. To tell you that God, una palabra te sigue persiguiendo en tus peores momentos. A word continues to follow your worst times.
Jacob dijo, Jacob said, estoy aquí, I'm here, sirviendo, serving, cuando tengo un llamado, when I have a calling, de ser Señor. Of being a Lord. Tranquilo, Jacob. Be calm, Jacob. Dios está trabajando contigo. God is working with lo más importante you. Es the most important que una palabra te está persiguiendo. That word is following you. Jacob trabaja 7 años. Jacob worked 7 years. Por Labán. For Laban. Y Labán no le da un peso. And Laban doesn't give him a dollar. Trabajó por una mujer. He worked for a woman. Y cuando se le entregan, and when he gives it no es la mujer. It's not the woman. Y para colmo es Vica. Para colmo es Vica. She's cockeyed. ¿Usted está aquí? Are you here? Qué bendición. What a blessing. Cuando Jacob, porque sabe que ellos se tapan y hacen todo ese ritual. You know, they would do their cuando ritual. Jacob ve esto en la mañana, when Jacob sees this in the morning, dice Dios mío. He says, my God. Y esto es la bendición de Dios para mi vida. This is the blessing of God for my life. Y dice él. And he says, Labán, me engañaste. Laban, you deceived me. Y él le dice, tranquilo. He says, be calm. Es que aquí no se da la pequeña, no se da la mayor. It's here, you have to give the oldest first. No se da la pequeña, se da la más vieja. You don't give the youngest, you give the oldest. Trabájame 7 más. Work 7 years more for me. Para darte a la otra. To give you the other one. Y dice la Biblia. And the Bible says. Que como él amaba. That because he loved her. 7 años fue nada. 7 years for him was nothing. Oye, 14 años trabajando por una mujer. 14 years working for a woman. Oye, qué tremenda mujer, ¿eh? Listen, what an awesome woman she is. Diga, una palabra te persigue. Say, a word is following you. Dios mío, yo estoy sintiendo una gloria ahora mismo. My goodness, I'm feeling a glory right now. Lea le dio mucho hijo. Gave him many children. Pero Raquel, but Rachel, tenía la promesa. Had the promise. Lo que te va a producir la promesa, was gonna produce the promise. Siempre va a tener resistencia en tu vida. I was just gonna have resistance. Lo que te va a dar la promesa, what is gonna give you, siempre the va a tener resistencia. Always has. Pero yo te digo, tranquilo. God says, be calm. Una palabra te está persiguiendo. The Lord is following you. Le dan a Raquel. He gives them Rachel. Y ahora la mujer es estéril. And now she's sterile. Yo no sé si usted me está entendiendo. I don't know if you're understanding me. Lo que yo estoy tratando de enseñarle hoy es, what I'm trying to teach you is today, que a veces una palabra, that sometimes a word, de Dios, of God, no se ve, no parece que es real en tu vida. Doesn't seem like it's real in your porque life. Es todo lo contrario a lo que Dios te ha dicho. Because it's everything opposite of what. Pero God yo te digo, said. Confía en Dios. Said, trust porque God, una palabra te persigue. Because a word is following. Y es imposible que él mienta. It is impossible for him to lie. Años, 14 years trabajando por una mujer. Working for a woman. Van de Labán le dice Labán. And then Laban says, yo quiero trabajar para lo mío. He said, I want to work for mine. Tengo 14 años. I have 14 years. Y él le dijo, trabájame 7 años. And he says, work for me 7 more. Wow. Era un señor de la tierra. He was a lord of the earth. Tu hermano se van a postrar delante de ti. Your brothers shall kneel down before you. Eres la bendición del mundo. You're the blessing of the world. Y aquí está un Labán poniéndote a coger lucha. And here's Laban giving you trouble. ¿Alguien se puede asimilar a esto? Someone can relate to o alguien se puede relacionar a esto. Can someone relate to this? Tiene una bendición de Dios. You have a blessing of God. Y no se ve que Dios, lo que se puede decir esto. Can you say this? Carlos Enrique tiene una bendición de multitud. Carlos Enrique, you're blessed. ¿Y qué es lo que te pasa a ti, Enrique? And what is wrong with you? Te sen tranquilo. Stay calm. Que una palabra me persigue. That a word is following me. Te sen tranquilo. Stay calm. ¿Usted está listo para lo que se va a saltar ahora? Are you ready for what's going to be unleashed now? yo quiero ver si usted está listo para. I want to see if you're por lo menos for los moños jáleselo hoy. Génesis 31. Esto viene bueno. Genesis 31. Dios mío. My goodness. Mire, este mensaje es muy fuerte. Listen, this preaching is powerful. Aunque usted no me vea mucho, dice, es you muy know, fuerte. You don't see me screaming a lot, it's very powerful. Si hoy usted entiende lo que yo le estoy predicando, today, if you understand what I'm preaching, usted va a descansar en Dios. You will rest in God. En su peor momento, in your worst moments, usted va a estar relajado. You will be relaxed. Dios va a venir a tu encuentro. God is coming to your encounter. Es Dios que va a venir a tu encuentro. It is God who's going to come to porque your Él te dijo because he said que estaría contigo. That he will be with you.
Analía, mire, no importa si esta palabra de Dios, no importa qué tanto le engañe. It doesn't matter how much they deceive you. Dios la va a sacar delante. God is going to take you out. Porque él dijo, voy a estar contigo. Because he said, no importa qué tanta gente ha causado dolor. Pain. Dios le ha dado una palabra que la persigue a su vida. Es imposible que no se cumpla. It is impossible for it not to be completed. El hombre, the man, está ahí y le dice a Labán. Is there, he says to Laban. Óyeme, tú me tienes a mí cogiendo lucha. You're giving me problems, hard times. Dame algo para mí. Give me something. Y Labán le dice. And Laban says to him. ¿Qué tú quieres? What do you want? Y le dice, dame toda la pintada. He said, give me all the color ones. No daban pintada. They didn't have colored animals. Y Labán dijo. And Laban said. Me lo gané otra vez. He said, I got them again. Lo voy a hacer trabajar para mí. I'm going to make him work for me. Y Jacob le dijo, no te preocupes. And Jacob said, don't worry. Que lo que tú no has entendido. What you haven't understood. Que tú has sido enriquecido. Is that you have been enriched. Por causa mía. Because of me. Porque yo estoy aquí. Because I am here. Dios mío, hay alguien que está aquí. My goodness, is there someone here? Labán. Laban. Se te ha multiplicado todo. Everything has been multiplied. Por causa mía. Because of my cause. Y tú lo sabes. And you know it. ¿Qué le dijo este rey a Isaac? What did this king say por to causa Isaac? Tuya, nuestra ciudad ha sido bendecida. For your cause, our city has been blessed. Hermano, él es usted que porta la bendición. It is you who carry the blessing. Dios mío, usted tiene que agarrar esto. You gotta grab this. Pequeño, eres tú que porta la bendición. You who carries the cuando blessing. Entraste a ese lugar de carne, ese lugar prospera. You went to that meat, porque llegó la bendición a esa casa. The blessing reached that house. Yo le quiero profetizar a alguien. I want to prophesy to someone. No se quede siendo empleado. Por 30 años usted teniendo la bendición en su vida. Jacob dijo. Jacob said, es tiempo de dejar de ser empleado. Time to stop being an employee. Quiero lo mío ahora. I want mine now. Dios mío, le estoy hablando a alguien. My goodness, I'm speaking to someone. Y le dice. And he says, lo que tú quieras. Whatever you want. Y él le dice. And he says, las pintadas son mías. The color ones are mine. Las otras son tuyas. The others are yours. Trato hecho. Deal done. Dios le habla. God speaks. Le dice, parte un palo. And he says, take a stick. Llévalo al río. Take it to the river. Ponlo en el río. Put it in the river. A que beban el agua la oveja de ahí. Make the sheep drink the y water. Y cuando beban el agua. And when they drink the water. Dice la Biblia. The Bible says, que todas salían pintadas gorda y fuerte. Yo te estoy diciendo. Lo que se te robó antes. Prepárate. Que se te va a devolver. Se te va a devolver, dice Dios. Return to you, says the Lord. Nacían cinco pintadas. Y una sola para lavar. Dios va a sacar la riqueza del mundo. Y se la va a entregar a sus hijos. Porque una palabra nos persigue. Urraba, siéntese. Sit down. Sama kiba soha. Y dice la Biblia. And the Bible says. Que Labán comenzó a ver que Jacob prosperaba. Began to see that Jacob was prospering. Y dijeron los hermanos. And the brothers said. Jacob se está haciendo de la riqueza de nuestro padre. Jacob is making richness of our father. Jacob no está dejando pelado. He's leaving us broke. Pero bárbaro, ya no te dio 20 años. Es tiempo que se cumpla la palabra profética. Y dice la Biblia que los hermanos, los hijos de Labán, odiaron a Jacob. Y Dios dice, es tiempo de sacar a este hombre de un lugar que él no tiene que estar. Y dice la Biblia que Dios se le apareció a Jacob y le dijo, Jacob, vuélvete a la tierra de tu padre, que ahí es que te voy a bendecir. There, I shall bless you. Y Jacob oye la voz de Dios. Jacob hears the voice of God. Y le dice a su familia. He says to his family, vámonos. Let's go. Porque mi padre. Because my father. Me habló desde el cielo. Spoke to me of heaven. Que tengo que volver a mi casa. I have to go back home. Jacob sale con su familia. Jacob leaves with his family. Escondido. Hiding. Porque no quería. Because he did not want. Que Labán. For labor. Le prohibiera la salida. To prohibit him. Cuando Labán se da cuenta. Que Jacob se fue. Jacob left, dice que cogió un ejército de su pueblo. The army of his people.
people, atrás de Jacob, para matarlo, to kill them, para destruir a Jacob. Pero dígame que el que te prometió saldrá a tu ayuda. El que te prometió, Shama, saldrá a tu encuentro. Dios mío, ¿a quién le estoy hablando hoy? Paputén, Dios va a salir a tu encuentro. Y dice la Biblia que se le apareció a Dios a Labán y le dijo: mira, muchachito, ten cuidado de hablarle mal a Jacob. No solo lo toque, no le hable mal. Dios te dice a ti que Dios le está diciendo al diablo: ten cuidado de hablar mal de mis hijos. Ay, usted no entendió eso. You didn't understand this. Es que cuando tú eres bendito, is that when you are blessed, tú tienes una bendición. You have a blessing, no de tu jefe. Not of your boss. Es de Dios de los cielos. It is of God of heaven. Dios mío. My goodness. Se le aparece Dios a Labán. God appears to Laban. Labán encuentra a Jacob. Laban finds Jacob. Y le dice, and he says, ¿por qué me hiciste esto? Why did you do this to me? ¿Por qué te llevaste mi familia? Why did you take my ¿por qué family? No me dejaste besarlo? Why didn't you let me kiss Jacob them? Le dice, porque temí que me hiciera daño. And Jacob said, I thought you were going to do y harm. Y le dice, ¿sabes por qué no te hago daño? He said, you know why I haven't done you harm? Porque el Dios, because God, tuyo, your God, se me apareció anoche. Appeared to me last night. y me dijo, and he said to me, ten cuidado, be careful, de hablar mal of speaking evil de mi siervo Jacob, of my servant Jacob. Hermano, celebre esta cuestión. My brother, celebrate this. Yo oigo que Dios le está diciendo a esa gente, I hope that God Dios tiene cuidado de ti. God has care of you. En tu peor momento, in your worst moments, Dios te está cuidando. God is taking care of you. Dios te está cuidando. God is taking care of you. Hay gente que ya te quisieron matar hace tiempo. There are people who wanted to kill you a long tú sabes time por qué no han podido robarte, you know, ni matarte, or kill you. Porque una palabra te persigue. The word follows you. Mire, si fuera por la intención de gente, ya person, te había matado hace años. Pero Dios se le apareció igual a ellos y le dijo: ten cuidado de hacerle daño a mi siervo, porque una palabra lo persigue a ese hombre. Hombre. Ese hombre es bendecido para las naciones. Is a blessing for the nations. Chakama usema. Te está aquí. Are you here? Chama. Suelta al hombre. He lets Jacob the man se go. Va. He goes. Y se encuentra ahora con su hermano. And he finds himself with his brother. Su verdadera realidad. His true reality. ¿Quién dijo que lo iba a matar? The one who said he was going to kill him. Es ahí donde tú sabes. It is there where you know. Si Dios está contigo o no. If God is with you or not. My goodness. Antes de él encontrarse con Dios, con Esaú. Before finding himself with Esau. ¿Usted sabe quién se le apareció? Do you know who appeared to him? Jehová de los ejércitos. The Lord of hosts. Y le volvió a repetir. And he went back and repeated. Jacob. Jacob. Yo estoy contigo. I am with you. Yo le siento decir algo en el espíritu de ustedes. Dios está con usted. God is with you. Usted tiene que entender esto. You have to understand this. Lo que él está diciendo. What he's saying is, con quien te va a enfrentar. The one who you're going to face yourself. Tú no estás solo. You are not alone. Lo que tú has estado huyendo por 20 años. What you've been running away from for 20 years. Yo he estado contigo esos 20 años. I've been with you those 20 years. Y te voy a demostrar que he estado contigo esos 20 años. I'm going to show you, I've been with you. Y voy a estar contigo ahora cuando te enfrentes a tu hermano Esaú. Hay cosas que te va a enfrentar en esta semana que te dará cuenta que Dios está contigo. Que si no había sido por Dios, algo había pasado en tu casa. Pero Dios está contigo. Entienda esto. Understand this. Se cumplía la palabra profética. The prophetic word was complete. Dice que cuando Jacob salió de Labán, when Jacob left from Laban, salió riquísimo. He left rich. Vaca. Cows. Oro. Gold. Plata. Silver. Todo. Everything. Era riquísimo. He was rich. ¿Qué lo hizo rico? What made him rich? Una palabra que lo persigue. A word that was following him. ¿Usted está aquí? Are you here? Jenny. Jenny. Jenny, no me haga predicarte. Jenny, don't make me preach to you. Me suelto. I let una palabra te persigue. A word is following you.
Mira, aunque le esté yendo mal, una palabra me persigue. Aunque no haya dinero, una palabra me persigue. Aunque la cosa está mal en la casa, una palabra me persigue. Aunque algo está pasando, una palabra me persigue. Aunque los hijos estén como estén, una palabra me persigue. Algo de Dios me persigue. Una palabra me persigue. A word is following. Una palabra me persigue. A word is following. Jacob dijo, Jacob said, no tengo ni una ovejita, I don't have a little sheep, pero tengo una palabra, but I have a word que me persigue. That will follow me. No tiene dinero, I don't have money. Tranquilo, it's calm. Una palabra, a word, te persigue, follows you. Te persigue. It follows you. Estoy oyendo de Dios, I'm hearing of God, que nuevos empleos se levantan para su vida. The new employee. Estoy oyendo de Dios que cosas nuevas comienzan a establecerse. Algo grande comienza Dios a abrir una puerta ahora para usted. Estoy viendo puerta abierta para usted. Porque una palabra. Mire, yo estoy viendo palabras de 15 años atrás que se van a comenzar a ser estable ahora. Es ahora que comienzan a tomar vida. Dios hace algo con alguien aquí hoy. Jacob sale, tome asiento. Jacob Lee, take a seat. Y se encuentra and he finds himself con su peor pesadilla, with his heaviest weight, que es Esaú. Which is Esau. Le manda oro. He sends him gold, vaca, cows, de todo. Everything. Esaú dice, Esau says, yo no quiero lo tuyo. I don't want yours. Te quiero a ti. I want you. Jacob dice, Jacob says, está dura la cosa. Things are hard. Está duro esto. This is tough. Dice, no lo convencen los cuartos ni los money ni nada. He said, the money is not going to convince ¿qué hago con este hombre? What do I do with this man? Y Jacob dice, Jacob says, tengo que volver, I have to go back, a quien me prometió. To the one who promised to me. Reciba esto por el Espíritu. Receive this by the Spirit. El nivel más profundo de tu bendición, the deepest level of your blessing, no son las vacas ni los toros, are not the cows or the bulls, no es el oro ni la plata, or silver or gold, es encontrarte con quien te prometió. It is to find yourself with the one who promised. Usted puede tener plata, oro, vaca. You can have silver, cows, pero hasta que tú no entiendas y understand, conozca and know, al Dios de tu padre, the God of your father, que se haga tu Dios, that becomes your God, todavía no eres bendito de Jehová. You're still not blessed of the Lord. Jacob dijo, Jacob said, tengo vaca, I have cows, oro, gold, de todo, everything, pero no lo conozco a él. But I don't know him. Y Dios dice, no me conoce. And God says, you don't know me. Hoy me conocerá. Today you will know me. Primera regla, ¿cuántos quieren conocerlo? The first rule, who wants to know him? ¿Cuántos quieren conocerlo? How many want to know him? Viene duro esto. This is coming hard. Suelte la vaca. Let go of the cows. ¿Cuánto quiere conocerlo? How many want to know him? Suelte el oro. Let go of the gold. ¿Cuánto quiere conocerlo? How many want to know suelte him? A los hijos. Let go of the children. ¿Cuánto quiere conocerlo? How many want to suelte know a la mujer. Let go of the woman. Suelte a la concubina. The concubine. Suelte hasta el amante. The lover. Suelte a todo el mundo. Let everyone go. Y diga, voy a conocerlo a él. I'm going to know him. Yo no sé a quién le estoy hablando. I don't know who I'm speaking to. Tu vaca no es la bendición. Your cow was not the blessing. Hermano, Jacob tenía dos mujeres en vez de una. My brother Jacob had two girls instead 12 of one. Hijos en vez de uno. 12 children instead of y one. No era bendito todavía. And he was still not blessed yet. Hasta que no te encuentres con él. Until you find yourself. No hay bendición para tu vida. There is no blessing. Porque Esaú te persigue. Because Esau is following. Esaú te persigue. Esau is persecuting. Tu maldición de que te voy a matar te persigue. Dios tiene que cambiar eso en tu familia. Dios tiene que cambiar ese problema que hay en tu casa, esa división que hay en tu hogar tiene que ser cambiada. ¿Dónde están los Jacob que entienden lo que le estoy hablando? Una palabra te persigue. Oye, yo le dije a este hombre un día, a ti te persigue una palabra, al Brito aquí, a Jacob. Yo le dije, óyeme, a ti hay una palabra que te persigue tan fuerte. Said, you, a strong word following que en ti está una bendición de purificar y de unir toda la familia. To purify and unite all the family. Y Dios me dijo, ¿tú sabes por qué? Said to me, you know porque lo vil y lo menospreciado, because the
Dios los trae para exaltarlo sobre las naciones. Por eso ese día le dije, prepárate, porque Dios te comienza a levantar sobre esta familia y unificar a los... Yo no sé si, mire, no es casualidad que usted esté aquí, pero Brito, prepárense, porque Dios va a cumplir todo lo que ha dicho de su vida. Hay una promesa muy fuerte sobre esa familia. Usted no le pertenece al mundo, usted le pertenece a Dios. Usted es parte de esa simiente que Dios ha hablado. Dios mío, te persigue esa palabra, te persigue. Por eso, hermano, usted no puede ni dormir a veces. Los otros días me llama, me dice, pastor, vi que alguien me estaba dando una carrera y usted y yo estábamos corriendo y yo me estaba quedando en la carrera, y usted se paró y me dice, no te quedes, no te quedes, sigue. Como es Jacob, sigue. Oye, te estoy hablando a ti hoy, el mensaje este hoy. No, sígueme, Jacob, sígueme. Y él, mientras se cansaba, yo le decía, sígueme. Aquí hay dos cosas. Dios nunca se va a ir de ti. Porque tú no puedas correr rápido, Dios no te va a dejar atrás. Dios se va a detener hasta que tú lo alcances. Y después que lo alcances, te va a decir, vamos a correr juntos. Vamos a correr, Saba. Porque llegará la meta. Llegará a la meta. You will reach the goal. Y dice él, and he says, en su visión, in his vision, que cuando llegamos a la meta, that when they reached the goal, una luz, a light, apareció, appeared, y alumbró su vida. And shined over his Yo le estoy profetizando a ustedes, siga corriendo, keep running, porque la luz va a aparecer para su vida. ¿Qué es la luz? Entender el propósito por el cual tú estás aquí en esta tierra. Toda oscuridad en tu vida se va a ir. Toda oscuridad en tu vida se va a ir. Toda ceguera espiritual en tu vida se cancela. La luz de Cristo viene para tu casa. Dios mío, usted está aquí. A ver, jálate los moños, pero algo. Óigame aquí. Listen to me here. Jacob tiene que encontrarse con su peor pesadilla. Jacob has to find himself with his heaviest. ¿Cuántos de ustedes tienen que encontrarse con su peor pesadilla? How many of you have to find yourself with your heaviest weight? Un ex. An ex. Una traición. A betrayal. Hasta que no te encuentres con eso, until you don't find yourself, no eres bendito. You're not blessed. Él tiene una palabra, you have a word, pero tiene una maldición, but you have a curse, que te está robando la bendición. Tiene una maldición que te roba la bendición. You have a curse that is stealing the blessing. Dios no solo te quiere prosperar, God does not only want to prosper, Dios te quiere prosperar el alma. He wants to prosper your soul. Dios te va a llevar a tu ex. Take you to your ex. Dios te va a llevar a quien te hirió. Dios te va a llevar a esa gente que te maltrató, a esa gente que te robó, a ese que tú le robaste, a ese que le hiciste daño. Vamos, digan ahora, alaben a Dios ahora. Dios te va a llevar a esa gente, porque cuando te encuentres con ellos, es ahí que sabes si Dios está contigo o no está contigo. Dios mío. My goodness. ¿Usted sabe por qué Dios tiene que hacer eso, papá? Do you know why God has to do this? Porque lo que pasa es que tú eres un disparate. Because what happens, you're a mess, a fool. Paco era un disparate. Jacob was a mess. Y Dios dijo, tengo que hacer algo con este individuo. He said, I have to do something with this guy. Y Dios usa la crisis, and God uses the crisis, para que lo busque a él, so that he could seek him, y cambiar lo que no sirve, and change what is useful, por algo que funcione. What is not useful for something to y cuando function. Él se encuentra que no encuentra salida, and when he can't find a way out, él dice, Dios, ¿qué hago? He said, God, what do y Dios dice, bueno, por fin. He said, well, finally, dejaste la vaca. You left the cows, dejaste el oro. The gold, dejaste todo. Everything, ahora te encuentras conmigo. And now you find yourself with se encuentra him. Con Dios. He finds himself pelea with God. Con Dios. Fights with God. Y Dios le dice, and God says, ¿cuál, ¿y qué te pasa a ti? What's wrong with you? Le digo que yo, tú dices que estás conmigo. He said, you say you're with me, pero hay algo que me persigue. But there's something that's following me. Igual que una palabra. The same as a word. Tú dices que yo soy bendecido. You say, I'm blessed. Pero hay otra palabra que me persigue. But there's another word that follows y me. Y es una palabra de que yo soy engañador. And it is a word that I'm a deceiver. Lo que nos persigue son palabras, pastora. What follows this is word, pastora. Su papá, la maldición que su padre le ha dicho a usted, eso lo persigue a usted. That follows you. ¿Quiere librarte de esa maldición? You want to deliver yourself from that? ¿Quién quiere librarse de esa maldición? Yo sé que le estoy hablando a alguien ahora. I'm speaking to someone now. Le estoy hablando a alguien aquí. Am I speaking to someone here? A mí fue loco. For me it was
Este no sirve. Este no llega aparte. ¿Y qué tú te crees? ¿Te creen que esa palabra no lo persigue a usted? Te están persiguiendo. Pero Dios te dice, tranquilo, que esto es una carrera. Hay otra palabra al lado que te persigue también. Ellos dijeron que eres maldición. Yo digo que tú eres bendición. Ellos dicen que eres engañador. Yo digo que tú eres la bendición de toda la tierra. Hay alguien que sabe lo que le estoy hablando hoy aquí. A mí, unos años atrás, yo era la oveja negra. To me, a couple years ago, I was a black sheep. Y ahora soy la blanca. And now I'm the white one. Porque lo que te persigue, because what persecutes you, Dios lo va a cancelar. God is going to cancel it. Se encontró con Dios. He found himself with God. Dios lo removió. God shook him. Le cambió el nombre. Changed my name. Y se levanta ahora. And he lifts up now. No Jacob. Not as Jacob. Se levanta. He lifts up. Israel. Israel. Fue tanto el cambio. It was such a change. Que su hermano ni lo conoció. That his brother did not even know him. Wow. Cuando Jacob, cuando Israel viene de Esaú. When Israel goes to Esau. Fue tan grande el impacto. It was so great the impact. Que se abrazaron. That they hugged each other. Lloraron. Cried. Y se pidieron perdón. And asked each other for forgiveness. Lo que Dios va a sentir, what God is going to do, será tan grande, so great, que tus enemigos, that your enemies, te abrazarán, will hug you, llorarán, they will cry, y dirán, and will say, ese no eres tú, that's not you, ¿qué te pasó por allá? What happened to you out there? Y usted le va a decir, you're going to say, una palabra, a word, me persigue, is following me. Y Dios me dijo, and God told me, que el que comenzó la obra, the one who started the work, la va a terminar. Will finish it. ¿Estás listo? Are you ready? Termino aquí. I finish here. 31, 38, busquemos y leemos y nos vamos. Chapter 31, verse 38, and then we'll go. Dios mío. ¿Está aquí? Are you here? Versículo 38. Verse 38. Cuando Labán viene a decirle y a quererlo matar, él le devuelve esta palabra a Jacob y le dice, escuche. Laban replies back to Jacob and says this word. 31, 38, póngalo, please, para que lo puedan ver. Can you put it up, please, so they can see it? Estos 20 años, these 20 years, yo he estado contigo. I have been with you. Diga eso. Say with this. These 20 years I have been with you. ¿Cuánto? How many? ¿Cuánto? How many? Mire lo que se, hermano, usted tiene que creer esto, varón. You have to believe this. Usted tiene que creer esto. You have to believe this. Usted es una bendición muy grande. You are a great blessing. Tus ovejas. Your sheeps. Y tu cabra. And your goats. Nunca. Never. Abortaron. Aborted. Wow. ¿Por causa de quién? For cause of what? ¿Quién estaba ahí? Who was there? ¿Qué está ahí, Dios mío? ¿Usted cree que su, a donde usted esté todo va a producir porque usted es bendición? Do you think that everything's going to produce because you're a blessing? Ese amor no convence a nadie. That amen doesn't convince anyone. Vamos, ¿usted lo cree o no lo cree? Do you believe it or not? Wow. Tus ovejas y tu cabra nunca abortaron. Your sheep have never given miscarriage. Ni yo comí carnero de tus ovejas. Sigue. Keep going. Nunca te traje lo arrebatado por la fiera. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche de mi mano lo requería. Lo que le robaban, él lo pagaba para atrás, él. What he stole, he would pay. Siga. De día me consumía. ¿Y de noche qué? And at night. Y se huía el qué. No dormía el Señor. He did not sleep. Hay veces que para tú llegar a esta posición you tienes que pasar por ese camino. You have to go through that way. Y aquí viene el subtítulo del mensaje. Here comes the subtitle of the message. Así he estado 20 años en tu casa. You have been 20 14 years años te serví por tus dos hijas. 14 years served for your two y 6 años por tu ganado. And 6 years for your gain. Y has mudado mi salario 10 veces. Siga. Dios mío, te está ahí. Le adoro. Si el Dios God, de mi padre, of my fathers, el Dios de Abraham, the God of Abraham y el temor de Isaac, and of Abraham,
no fuera conmigo, was not with me, de cierto me enviaría ahora vacío. Surely he would send me back empty-handed. My goodness. Dios mío, pues yo le estoy hablando a un pueblo que está vivo aquí. Pero Dios vio qué? But God saw what? Mi aflicción. My affliction. Y el trabajo. And the work. Y reprendió tu vida anoche. And he rebuked your life last night. Sigue. En otra versión dice, y me hizo justicia. And in one version it says, he gave me justice. Dios le va a hacer justicia a ustedes. God is going to give you justice. No importa los años que ha estado sin ver la promesa. It doesn't matter how many years without seeing the promise. Dios va a hacer justicia. God will do justice. Póngase sobre sus pies. Stand on your feet. Los músicos vayan, mi esposa coja esto aquí. ¿Cuántos de ustedes quieren un rompimiento hoy? How many of you want to see a breakthrough? Dios ha visto mi aflicción. God has seen my affliction. Y la labor de mis manos. And the labor of my hands. Y anoche se te apareció. And last night he appears to you. Hallelujah. Escúcheme. Listen. Yo hice un pequeño estudio. I made like a mini study. Pégate el micrófono bien, amor. Yo hice un pequeño estudio. I made a story. Y me di cuenta. And I realized. Que lo que Dios habló por Isaac a Jacob, God has spoken to Jacob, se ha cumplido totalmente. He has been accomplished totally. ¿Usted sabe quiénes son los dueños del dinero del mundo? Do you know who are the owners of the money from the whole world? Judíos. The Jews. Descendientes de Jacob. Descendants from Jacob. ¿Sabe usted quiénes son los que han inventado toda la tecnología que usted pueda buscar hoy que nosotros disfrutamos? You know the great inventors of the technology that we enjoy today? Los descendientes de Jacob. Descendants of Jacob. Hallelujah. Yo no sé si te está creyendo. I don't defend this statement. Porque la promesa es, because the promise is, tú eres Señor sobre todo. You are the Lord in top of everything. Para ser Señor, to be a Lord, hay que tener fuerza económica. You have to have economic power. Hallelujah. No solo fuerza económica. Not only economic power. Necesita la sabiduría de Dios. You need the knowledge from God. Esta gente Dios le da sabiduría para crear inventos. These people gave them wisdom so they can create things. Y hacer que esta vida prospere. And make this life to be prosperous. Yo quiero orar con usted. I want to pray for you. Mientras sube la adoración. Cierre sus ojos. Close your eyes. Vamos a creerle a Dios por un rompimiento. Let's believe God for a breakthrough. Un rompimiento a breakthrough. Sobre su casa. Over your house. Sobre su finanza. Over your finance. Sobre su vida. Over your life. Clámele a Dios. Call into God, call God. Cry out to God. Aleluya. You were the Jesus. Óigame. Listen. Esto no se puede quedar emocional. This doesn't have to stay emotional. Tenemos que arrebatar lo que Dios ha dicho. We have to take what God has said. Pídale a Dios que haga un rompimiento en ask su casa. God to make a breakthrough in your home. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Todo lo que está deteniendo. Everything that is stopping. Lo que tú has prometido. What you have been. Sea cancelado sobre tus hijos, sobre tu iglesia, sobre tu iglesia. Aleluya. Aleluya. Santo. Santo.
Vamos, clame, clame, clame. Come on, come on, cry out, cry out, cry out. Clame a Dios. Call Christ, call Jesus. Clame a Dios. Cry to God, cry to God. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Todo lo que está deteniendo. Everything that is stopping. La bendición. The blessing. De la intimidad. Of the intimacy. Del encuentro contigo. Encounter with the Lord. Sea cancelado. 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 Todo lo que está robando a tus hijos. La finanza. La fuerza. El esfuerzo. Sea cancelado. Sea cancelado. Sea cancelado. Todo lo que está robando. La intimidad. Todo lo que está robando. El encuentro contigo. Sea cancelado. Declaramos ahora que lo importante no es el dinero, es la palabra que me persigue. Profetizo ahora que toda palabra que tú has hablado a tus hijos se hace manifiesta ahora. Ministerios comienzan a salir. Los hijos que han sido llamados para servir a Dios vienen a la casa de Dios. Declaro que se rompe. Se rompe toda atadura que impide lo que Dios ya ha decretado de antemano. Vamos, clame, clame, clame. Clame, declare, declare que se rompe. Lo que quieren es un rompimiento para su vida. Pase aquí un rompimiento. Eso es lo que yo oí de Dios. Hay un rompimiento para ellos hoy. Y Ramaseta Rabacata Rabasama. Y Rabacana Masenere Masaya. Y usted ahí comienza a clamar. Comienza a decirle: Dios, trae un rompimiento. Trae un rompimiento. Bring a breakthrough. Trae un rompimiento. Bring a breakthrough. Trae un rompimiento. Bring a breakthrough. Un rompimiento. A breakthrough. Sobre mi casa. Over my house. Sobre mis hijos. Over my children. Sobre mi familia. Over my family. Oiga, si usted quiere un rompimiento, you want a breakthrough. Usted tiene que pasar aquí. You need to come here. El primer paso para un rompimiento es la obediencia. The first thing to do for a breakthrough is obedience. Dios lo puede hacer allá. God could do it there. Pero Dios quiere, la palabra fue tráelo al altar. But the word was bring them to the altar. Y cuando hablemos la palabra, and when we speak to the word, Dios va a comenzar a traer liberación. God is going to bring deliverance. Usted comience a pedirle a Dios. You begin to ask God. Y dígale: Dios, ahora. You begin to say, God, necesito un rompimiento. I need a breakthrough. Usted sabe el área donde usted necesita, you know, un rompimiento. Donde necesita que Dios haga algo urgentemente. Yes, Lord, yes, Lord. Breakthrough, breakthrough, rompimiento, 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 rompimiento. Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. Creo que se rompe. Eva Sata, maquete, remasa, quemasoja. Ramasote, remasaja. Se rompe, se rompe, se rompe. Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. Yo veo que algo se rompe. Se rompe, se rompe. Mira, esa pared que amasote se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. En Amaya Soja.
Yo le hablo a lo que a su antepasado. I speak to your ancestors. Toda palabra de brujería. Every word of witchcraft. Toda palabra de hechicería sobre Every ustedes. Witchcraft que ustedes no van a progresar. That you will not progress. Esa palabra lo ha perseguido a ustedes. That word has been following Dios you. Mío, cuánto han luchado para you salir. Have fought against that word. Adelante. Dios mío, parece que lo suyo es más difícil que todo el mundo. A veces usted dice, pero Señor, ¿por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta lucha? Dios le dice a ustedes hoy, ni el diablo, ni los demonios, puede maldecir lo que yo he bendecido. De toda su familia, yo lo he elegido a ustedes y le he prometido bendición. Cena más, cena más, cena más arriba. Dios mío. Clame, clame, clame. Algo se está rompiendo. Yo veo que algo se está rompiendo. Toda palabra ligada al corazón de esta gente se rompe ahora. Yo declaro que toda palabra que se ha maldecido esta familia, que se ha dicho que no lo van a lograr, hasta amenaza de muerte, Señor, ahora yo cancelo esa palabra. Yo cancelo esa palabra con la autoridad que tú nos has dado. Se cancela esa palabra. Una palabra persigue a esta familia. Y la palabra es que ellos serán bendición para sus otras familias. Huemaba suena maya, sotere maba kira maya. Y no mando sotere maba masa que te reba. Padre, ahora rompe. 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 Calle esa pared. Que calle esa pared. Sacota rama soma. Y ba 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 que salga. Sal. Toda opresión. Toda opresión. Toda opresión. Todo recuerdo del pasado. Y no vaya sote de manda se te reba mamá se que te reba. Y rama mamá se te reba. Ama se te reba. Soba. Liberación, liberación, liberación. Liberación, liberación. Se rompe toda cadena. Se rompe toda atadura. Todo lo que no te deja avanzar. Toda maldición sobre tu matrimonio. Toda maldición para que no tenga familia. Sobre ti hay bendición en tu simiente. Toda brujería que se te habló, que si no era de esta forma no iba a poder alcanzar nada, y eso tú, yo oigo a Dios que dice, ella estaba luchando con eso, da 5 pasos y da como 15 para atrás, pero Dios dice, hoy se cancela eso, hoy se cancela eso. Hoy que cancela eso. Hoy se cancela. Desde hoy en adelante. Yo declaro. Yo estoy haciendo esto como símbolo. Porque eso Dios hizo conmigo en una visión. Tomó agua y me la echó en mi cabeza. Y me dijo, hasta hoy será inconstante. Hasta hoy será una persona que está arriba y después abajo. Hoy cambia tu destino, dice Dios. Hoy cambia tu destino. Todo lo que Dios ha dicho de ti comienza a fluir. Comienza a fluir. Comienza a fluir. Comienza a fluir. Comienza a fluir.
katamashatama. Irramanda sama. Dios me dice que reprenda todo lo que está reteniendo la finanza sobre mi pueblo. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Como punto de contacto, yo tomo a esta mujer de sus manos. Todo lo que he estado reteniendo. Veo rompimiento financiero. Lo que ha estado detenido viene. Yo digo a Dios que dice, una palabra la ha perseguido a ella también. Y es que no va a poder hacerlo. Inamanda Shama. Y eso se monta desde autoridades que ha tenido. Que quién tú eres. Esa es una palabra que se ha dicho. ¿Quién tú eres? ¿Qué tú crees que eres? Inamanda no va a poder. Dios dicho, ha hecho algo que no ha tenido que hacer. A veces lo ha hecho a tu fuerza. Pero Dios dice hoy, no tendrá que hacer fuerza. Porque de hoy en adelante será mi palabra corriendo. No será tu esfuerzo. No ha sido tú, ha sido yo que lo he hecho con ellos. Será mamá. Abundancia de grano, abundancia de trigo, abundancia, 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 abundancia. Dios mío. Dios mío. Yo no sé qué pasó en este viaje. Pero algo pasó. Siento una unción muy fuerte sobre mí ahora. Fue como que algo se conectó. Todo lo que ha querido romper y dividir, Dios dice, hasta hoy. Una mande remachete, remancato robochete. Las lenguas que a ustedes dos lo persiguen de diferentes medios, hoy se cancela. No solo serán prósperos económicamente, serán prósperos en su relación. Son prósperos. Dios mío. Veo como una unidad, Dios unificándolo. Porque aunque ustedes se casaron, Dios ahora lo unifica en el corazón. Y ustedes van a entender el propósito por el cual se casaron. Ustedes no se casaron por placer. Se casaron porque hay un propósito. Veo que el propósito supera los problemas. Y rama, sheta, rama, senda, rama. Y la rama. Yo estoy viendo ahora mismo Dios unificando sus corazones. Dios unificando sus corazones. Dos son más que uno. Dos son más que uno, dice Dios. Dos son más que uno. Dos son más que uno.
Y esa es la palabra de para Dios para ustedes. Dos son más que uno. Toda división se cae sobre su casa. Y se manifiesta la gloria de la unión para establecer el reino de Dios. Levante su mano. Dios mío. Shama. Yo oigo que Dios me dice, ella está siendo entrenada. Entrenada. She's being trained. Lo tuyo no va a ser fácil. Porque lo tuyo necesita entrenamiento. Because you need to be trained on. Y el entrenamiento va a fortalecer tu carácter. And the training is gonna make your character strong. Pero dice Dios, prepárate. God says, get prepared. Te conocerán. You will know me. Te conocerán. They will know you. Conocerán tu nombre. They will know your name. Veo que Dios comienza a levantar tu nombre. I see that God begin to lift up your name. Tú no has sido llamada ahora, fuiste llamada desde antes de nacer. You were born now, you were born before you were born. You were called before you were born. Hallelujah. Veo algo en tu casa, en tu familia. I see something in your house, in your family. Que Dios, eso tiene que ver con el entrenamiento. It has to be, don't, Dios capacitándote para volver a tu casa. You es lo que Dios hizo con Jacob. It's what God did with Jacob. Te trajo aquí para prepararte, para enfrentarte a tu Esaú. Tiene un Esaú que te espera en tu casa. Hay alguien que te espera en tu casa. Dice Dios, tranquila, tranquila. Yo te estoy renovando. Humanda Ramasena Ramashaya. Dios mío, tócala tu papá. Uf, fluye más, padre. Más, padre, llénala más. Para lo que viene, suema, urre mamá, más. Hay una unción fresca sobre ti. Una unción fresca sobre ti. Y no mamá se te demanda. Una unción de preparación. Dios mío. Yo veo algo muy fuerte sobre ti. Sí, capada. Veo una es como si fuera una nube que se ha posado en ti. Y esa nube desde que te convertiste no te ha dejado. Sí, la vaca. Es como cuando el pueblo de Israel salió, que esa nube lo seguía. Y Dios me dice, y ella ha aprendido a oír mi voz. Hay veces que en la noche Dios te habla y te dice, ah, esto, te levanta y lo hace. Dice Dios, he estado probando tu obediencia. Porque cuando llegue a Santo Domingo, ay, Shakau, yo siento una unción que me está saliendo por este brazo fuerte, pero Dios mío, porque lo que tú vas a hacer ya es grande. Lo que se usó para maldecirte será usado para bendecir. No solo tu casa, tu barrio. Algo pasará en tu barrio. Y Ramando Remasetama. Ay, abajo, suena, bendigo. I bless.
bendigo todo lo que se ha maldecido. Everything that has been cursed, I bless it now. Bendigo todo lo que se ha maldecido. I bless everything that has been cursed. Bendigo todo lo que se ha maldecido. I bless everything that has been cursed. Tu vientre bendecido. Your womb is blessed. 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 Toda atadura se desata. Every bandage go down. Toda atadura se desata. Every bandage go down. Toda atadura se desata. Every bandage go down. De eso está hablando Dios, toda atadura, todo nudo, todo lo que se hizo en secreto, todo nudo, se desata, se desata, ahora, 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 se desata, se desata, se desata, en la rama se eres bendecida. Veo esa palabra. Veo esa palabra de maldición. Vi como un nudo se ató. Por eso toqué ese símbolo, porque fue un nudo que se hizo un amarre, un trabajo. Todo nudo que se dijo con palabra ha quedado roto en el nombre de Jesús. Eres bendita del Señor. Lave, siga adorando a Dios, que nos vamos ahora en un rato. Shama. Shama. Hay cosas que Dios está desatando para ti. Dios mío, se desatan ahora. Se desatan. Se desatan porque el largo camino te resta. Tiene un trabajo fuerte que hacer. Diablo, suelta. Suelta lo que este hombre le pertenece. Dios, antes de que llegara a este país, Dios te dijo por qué te trajo a este país. Tú no viniste aquí a buscar un sueño americano. Tú viniste a buscar lo que Dios ya había hablado de ti. Y eso el diablo lo escuchó y quiere retener lo tuyo. Yo ahora digo, suelta, diablo, lo que le pertenece a este hombre. Sueba, cuesta, suena mamaya, son enema, enema, usted coma, uasuema. El año que viene va para Santo Domingo a ministrar, suotaba. Y eso tiene que establecerse, va a ministrar. Oh, llama, campaña de gloria. Ema maya soja, kima sojama, ina maya soja. Oh, llama papa, que papa, que tenema. Quita la papa, soqueta la papa, ena papa, papa, soquere papa, papa, ina papa, 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 sequere ma. Orra papa, papa, sequere ma. Ina papa, 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 sequere ma. Dios mío, saca la papa, 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 papa. Oye, veo gente, veo campaña, sí. Eres evangelista de Dios. Eres evangelista para Dios, sí. Con señales, con prodigio, con poder, con poder. Las señales te seguirán. Las señales te seguirán. Con milagro. Declaro, los demonios salen a la voz de tu palabra. Este viaje va a ser historia. Ay, Dios mío, este viaje será historia. Porque no irá de vacaciones. Dios mío, sueba o a tu encuentro. Tú en amau que te rebachó tu reba. Yo veo que Dios te trae a todos los que están perdidos, tus amigos. A esos que tú le has hablado por el internet.
pero que todavía no te han visto en persona. Dice Dios, deja que tú vayas ya, porque levantaré algo fuerte sobre esa ciudad. Y Rabasote Remasaya sale con una unción de restauración. Los demonios salen. Hey, wow, tu hermano, tu hermano, yo vi a tu hermano en primera fila. Ay, Soma, porque tu hermano es ese Saúl. Hermano, ese es Esaú. Que lo que Dios ha hecho contigo lo va a cambiar y va a ser algo poderoso. Y Ramanda, Rama, Sete, Reba, Sote, Reba. Veo unificación a través de la gracia que Dios te ha dado sobre tu vida. Yo oigo que Dios me dijo. Dile a él que yo le dije que era toda su familia. Que era toda su familia. Que no había uno que se iba a perder. Era toda su familia. Es una confirmación de Dios para tu vida. Dios mío. Shama, alabe a Dios. Alabe a Dios. Shama. Tres días, dice Dios aquí. Tres días. En esta casa. Tres días en ayuno. Tres días. Se aclarará tu mente en tres días. Ay, porque ha estado diciendo, Señor, pero ¿y qué? ¿Qué tengo que hacer? Yo digo a Dios que dile tres días en el templo, en un cuarto, sin salir, buscando mi rostro. Te daré dirección clara. Los hombres no te dirán lo que tienes que hacer. The men will not tell you what to do. Solo confirmarán lo que Dios te hable en el secreto. They're only going to confirm what I have said to you in secret. Porque lo tuyo es conmigo, dice Dios. Because your thing is going to be with me. Hay cosas que estoy haciendo en tu vida. There are things that I'm doing in your life. Que hay hombres, la gente no lo va a entender. People will not understand it. Pero yo soy Jehová de los ejércitos. But I am Jehovah of the gods. Y yo encamino todo tu paso. I say, I cannot order all your steps. Tus caminos están seguros. Your way is secure. Yo estoy evitando que cometa errores. Dios mío, Dios te va a pedir algo fuerte. Dice Dios, yo estoy contigo. Si verdaderamente me cree, confía. Veo una instrucción fuerte de Dios para ti. Que sea como tú quieras, Dios. Levante sus manos. Padre, ahora. Todo el que está aquí. Lloro para que reciban una bendición tuya. Reciban una bendición tuya. Tócalo ahora. Tócalo ahora. Tócalo ahora. Tócalo ahora. Tócalo, tócalo, vámonos, recibe el toque, tócalo, 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 Espíritu Santo, si a ti te place, ve a la grada, ve a los asientos y tócalo donde están, tócalo, ahí está Dios, tócalo, tócalo. Déjale saber que tú eres Dios. Urra papá 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 papá, sete reba papá papá. Sete reba papá papá, sete reba. Urra mande cama, sete reba. Y
Tú mismo. Dios mío. A ti sí es verdad que te persigue una palabra. That's a word that follows you. A ti te persigue una palabra. That's a word that follows you. Por todos lados. Everywhere. Dios mío. ¿Cuántas veces tú has podido contar las veces que tú estás en peligro? No peligro de que un accidente de muerte. Danger of death. Mano, y a ti ni la muerte te puede tocar. Yo estaba iba a entregar y Dios me dijo, dile a él que a él lo persigue una palabra. Yo veo literalmente que cuando tú has estado haciendo cosas que no son lícitas. That you're not supposed to. Y el diablo dice, ahora tengo todo el derecho de matarlo. And the enemy said, now I had yo vi literalmente como venía un escudo y decía, a él lo persigue una palabra. It says, no, the word that follows him. Y no te tocaba. And you will not touch. Entonces el Señor me dijo, hay amigo de él que ya lo tocó. That they had been lo que lo iba a tocar a él. What was supposed to touch pero a él no. But he had not been touched. Yo digo una voz que dice que Rafael. I hear a word that says Rafael. Dios dice la prosperidad tuya. The prosperity of está en mi propósito. It's under my purpose. Señor, quiebra toda atadura. God, break every bondage. Quiebra toda adicción. Break every addition. Así como yo lo agarro de muñeca, así tú agarras a este hombre. Hold him, Lord. No lo suelta hoy. Don't let him go. Adore a Dios, hermano. Dios va a hacer algo fuerte ahora. Y manda camao. Rompe, Padre. Rompe la atadura. Rompe la atadura. Dios mío. Tú sabes que este hombre quiere servirte. Eso es lo que yo veo. Hay noches que tú lloras y dices, Señor, y te he olvidado de mí. Have you forgotten about me, Lord? Mira, no hay nada. Tú has anhelado más estar aquí que cualquier gente que está aquí. You have decided to be here more than anybody else. Dios dice, hoy se rompe tu atadura. Today that se rompe. La gente no te entiende y cree que tú eres así. Todo eso es bulto. Todo eso eso no es lo que es en tu corazón. Tú sabes dónde está tu gracia y tu favor y tu bendición. Yo oigo que Dios dice. Él sabe quién yo soy. ¿Tú crees que Dios puede librarte y romper todo lo que te ha atado en este mundo? Dios mío, quédense ahí. Vamos a esperar la dirección de Dios para romper con él. Adore a Dios.
Padre. Estamos esperando por ti, Señor. Esperamos por tu dirección. Solo tú puedes liberar. Para Dios no hay nada difícil. Tócalo. Tócalo, tócalo. Yo estoy ahora esperando dirección de Dios. Porque este joven le pertenece al cielo. Ningún vicio te va a atar. Ninguno, ninguno, ninguno. Ninguno, ninguno, ninguno. Oiga. Ustedes, la familia, vengan. Urra bacata ramasotere. Sata macoto romo. Urra bacata. Vengan los padres y la madre, vengan. Urra bacata machetere. Padre, liberación, liberación. Sacata rabashena. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo lo que ha venido trayendo daño a esta casa. Dios mío. Tú eres el Dios que restaura la familia. Todo dolor de este hombre en su corazón. Sánalo, Señor. Sana su corazón. Yo veo una herida grande sobre tu pecho. Esa ha sido la causa de por qué no, para Dios no es difícil liberarte de cualquier vicio, cualquier problema, cualquier atadura. Pero el dolor tiene que librarte, tiene que soltarlo. Tiene que soltar y perdonar. Yo dije, ¿por qué lo traje a ellos? Porque la causa del problema comenzó desde la familia. Señor, ahora tú comienzas a hacerlo. Tú conoces la familia Brito. Esto comienza desde la cabeza. Dios mío, todo lo que se ha desatado en el mundo espiritual, que ha afectado a esta familia, Señor, oro por el padre ahora. Libero su alma, libero su corazón. Shakamau, Shamau, Shirima, Inamau Ashete, toda palabra que persigue esta familia para maldecirlo, toda brujería, hechicería que se habló de maldición, Sherebababa, pleitos, contienda, herida, Aukatomau, yo oigo que Dios dice, Lea y Raquel. Lea y Raquel. Lea y Raquel. Pleitos entre Lea y Raquel.
Shotoba, que causaron pleito entre hijos, dolor entre hijos, conflicto entre hijos. Señor, sana, 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 sana. Veo la mano de Dios tocando tu corazón. Desde este día tú no serás igual más, no serás más igual. Yo veo, Dios mío, que la voz que te perseguía para dañarte no más te persigue. La voz de Dios es que te habla cada momento. Y como señal, lo que tú acostumbras a hacer, lo que acostumbras a hacer, cuando lo hagas, lo vas a repudiar. Dios mío, Dios hoy se ha entrado en tu corazón. Hoy acaba de aceptar tú al Señor en tu corazón. Espíritu Santo, estamos aquí en tu presencia. Tú sabes todo por qué este hombre existe, esta familia. Por qué esta mujer está en su vida. Dios mío, el hombre nada puede hacer, solo tú. Una cosa sé, que lo que tú has prometido se cumple en la vida de él. Lo veo. Lo veo establecido. Méteme la mano. Oportunidad. Yo oigo a Dios que dice oportunidad. Jacob, tus errores los voy a usar para bendecirte. Deja de correr, son 20 años. ¿Qué te ha dejado Labán? ¿Qué te ha dejado el mundo? Mientras yo estaba ahí decía, y ella. Y Dios me dijo, ella ha venido a tiempo perfecto. Porque lo que Dios ha venido usando para balancearte, ayudarte. Dios mío, ¿qué Dios va a hacer con ustedes? Te perdono todas tus iniquidades. He perdonado todas tus ofensas. No me recuerdo de tu pasado, dice Dios. Soy un Dios que hace nuevas todas las cosas. Yo lo vi a ustedes dos entrando aquí, no de visita, sino quedarse. Pero no lo vi a sentarse aquí, lo vi para hacer algo grande en Dios. Dios dice, lo que yo te dije hace 8 años atrás, todavía no me he arrepentido. Shakata. Lo que Dios destruyó, yo lo voy a levantar. Lo que el diablo destruyó, yo lo voy a restaurar. Dios mío. Te veo haciendo algo muy fuerte para Dios. Dios, atarrabasotorobosaba. Lo bendigo, Padre. Lo bendigo, Padre.
Usted pueden los padres bendecirlo a sus hijos. Venga para acá. Venga, caballero, usted, don Brito. Siento esa palabra del Espíritu. Bendiga a sus hijos. Párese al frente y bendiga a sus hijos. Yo siento que este es el sello de la sanidad. Bendiga. Ima, miren lo que yo le siento, una unción tan fuerte ahora. Usted oyó lo que, bueno, no sé si está bien, cuando Isaac habló a Jacob. Usted sabe lo que ellos necesitan, que usted hable a su vida. No hay otra autoridad más grande. Yo puedo decir lo que sea, pero lo que salga de su boca se establece. Háblele a cada uno, individual. Shekama sotereba. Padre Celestial. Jacob. Yo declaro, Jacob, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú vas a ser el hombre de tu familia, Padre, hijo mío. Yo declaro que tú vas a mirar hacia adelante, sin mirar hacia atrás ni a los lados. Que tú centras tus metas en el Señor. La palabra dice que nosotros sin Él no somos nada, ni nadie. Que tus caminos van a ser guiados por el Señor. No solo los tuyos, sino los que vienen detrás de ti. Yo declaro que en el Señor tú vas a ser próspero. Yo declaro prosperidad celestial en tu vida. Yo declaro, Jacob, que tú vas a ser la cabeza que tienes que ser en tu casa. El Señor dijo que nosotros tenemos que ser cabeza, los guías. Yo declaro que en este momento en adelante tú vas a ser esa cabeza. En el nombre de Jesús, Jacob, yo sí lo declaro. Winston. Si Él tiene propósitos grandes en tu vida, pero tú tienes que permitir que el Señor trabaje. Tienes que abrir tu corazón, hijo mío. Tienes que abrir tu corazón. Lo que sea que te ha herido, el Señor en este momento lo rompe ataduras que tú estás cargando, que no son tuyas. Tienes que dejar el pasado en el pasado, hijo mío. Tienes que mirar hacia adelante. El Señor tiene mucho contigo, para contigo. Pero tú tienes que abrir tu corazón. Que el pasado sea no más que el pasado. Y que tu presente venidero lo puedas disfrutar, porque no lo estás haciendo. El Señor, la palabra dice que el Señor no nos da a nosotros más de lo que podamos soportar. Y si tú estás atravesando por momentos difíciles en estos momentos, el Señor sabe por qué lo hace. Nosotros queremos ser jueces cuando el Señor hace cosas en nuestras vidas, pero el Señor dice: déjalo en mis manos. Y yo sé lo que estoy haciendo. Como dijo el pastor hace rato, no podemos llegar a la grandeza si no comenzamos por la sencillez, por la humildad. El Señor tiene grandes propósitos en tu vida. Aleluya. Yo declaro que tu pasado no se compara con tu futuro. El Señor tiene muchas cosas, pero está de ti que el Señor trabaje en tus vidas.
vivo en tus vidas porque Sarai, yo como el padre de Augusto te agradezco. Tú has sido una luz en su vida. Si nosotros como padres sabemos dar buenas dádivas, como dice la palabra, da a nosotros libre albedrío, pero lo que hace es que se pone a un lado, no es que nos suelta, él sigue con nosotros. Tú ves lo que está a tu alrededor, pero el Señor ve lo que está en tu futuro. El Señor ve lo que está delante de ti. El Señor quiere que tú abras tu corazón. Estás encerrado. Él quiere que tú abras tu corazón para que puedas ver más allá de donde estás mirando hasta ahorita. En el nombre de Jesús, yo lo declaro a ustedes prósperos en el Señor. No es con sus fuerzas, es con la del Señor. Yo no sé por qué, pastor, pero estoy temblando. Gracias, Señor. Bendecimos esta familia. Hoy se ha roto toda pared de división y todo argumento que el enemigo tenía en contra de esta familia, Señor. Tú has traspasado esta familia a otro nivel en el mundo espiritual. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que todo decreto del infierno cae al piso. Bendecimos a esta mujer que tú la has traído, Dios mío, como añadidura para este tiempo. Yo no sé quién ella es, Señor, pero tú sabes su corazón. Levántala como una estrella en esta familia, Señor. Dale una unción sobrenatural para ella, ayudar a este hombre a levantarse, Señor, a llevar a esta familia a otro nivel. Padre, únelos dentro de tu voluntad, Dios mío, y crea de ellos un matrimonio estable, Dios mío, que sean ejemplo a otros y restaura a otros. Padre eterno, yo sé que hay cosas que tienen que ser ajustadas aún, pero tú la vas a ajustar, Dios mío, y tú vas a trabajar con ellos. Abre los ojos de su entendimiento para que puedan verse como tú los ves, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los bendigo. Gracias, Señor, gracias. Dios es bueno. Si ustedes quieren aceptar a Jesús de reconciliado, amén. Pero hay algo de Dios en ustedes. Dios es un Dios que da oportunidades para que se comiencen nuevas cosas. Si hay personas que quieran reconciliarse, este es el tiempo. La presencia de Dios está sobre este lugar, está sobre esta casa. Aleluya, gracias, Señor, gracias. Tú eres el Dios que restaura. Invitamos a la gente de Facebook a hacerme una oración para despedirnos de ellos y luego darnos anuncios. Pero Dios está haciendo cosas lindas. Su presencia está aquí. Aleluya. Hagan esta oración la gente de Facebook, en lo que ellos se sientan conmigo. Hago esta oración con la gente que está en el internet para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por aquellos que te van a aceptar, porque este evangelio es por fe. Yo tengo fe que hay gente que están viendo, que están escuchando, Señor, porque estos medios son para tu gloria. Yo declaro que ellos están recibiendo. Hay vidas que están aceptando a Jesús como su Salvador en este momento. Hay vidas que están sintiendo el toque del Espíritu Santo. Bendigo su vida, establécelo, afírmalo dentro de tu vida. Señor, nada ni nadie los separará de tu presencia. Ahora, Dios mío, toda ambigüedad se va en el nombre de Jesús. Toda ambigüedad se va de los corazones y son establecidos dentro de tu presencia. Lo bendecimos, Dios mío, y declaramos que son arraigados, Dios mío, dentro de tu reino. Crecerán y darán fruto en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y lo que son de esta casa, Señor, tú los traes y los estableces. Y lo que son de cualquier
cualquier otro lugar, tú los llevas allá. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por vernos, los bendecimos y nos despedimos de los medios del internet.